está dando este Mundial Rusia 2018. José Ángel Gutiérrez, Josefina Reco, saludarles, muy buenas tardes. Saludos, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña en este espacio. Ya lo comentabas, muchas sorpresas las que se han dado. Hoy queda eliminado el campeón del mundo anterior, la selección de España, quedó fuera. El último campeón también, por supuesto, ya había quedado eliminado en anteriores ocasiones. El campeón de Europa el día de ayer también quedó eliminado. El campeón de América ni siquiera acudió. O sea que sorpresas. Pueden seguirse esperando y esperemos también, por supuesto, desde luego, que el día de mañana el equipo mexicano también haga lo propio. Hablábamos de la sorpresa del último o del anterior campeón del mundo, la selección de España quedó eliminada el día de hoy al caer ante un hegemónico conjunto ruso que defiende su territorio y pasa por encima del conjunto de España al derrotarlo en tanda de penales, 4-3. Los que fallaron por el conjunto español fueron Coque Resurrección, el futbolista del Atlético de Madrid, y de igual manera Iago Aspas, el jugador del Celta de Vigo, el próximo club que dirigirá el turco Antonio Mohamed. El equipo de España se había puesto en ventaja en los primeros minutos con un tanto que fue dado como autogol en una pelota donde mandaron un centro desde la derecha para el zaguero Sergio Ramos, el capitán de este conjunto, le pega en el talón a un defensa ruso y se va al fondo de las redes. Así se puso el minuto 12, 1-0, ya posteriormente el equipo ruso igualó, se fueron a tiempo extra y en la tanda de penales el conjunto español no logró decretar su favoritismo, no marcó su diferencia y el conjunto ruso marca una nueva sorpresa, está avanzando a la ronda de cuartos de final en esta ocasión que está como organizador de esta Copa del Mundo. En otro resultado que se lleva a cabo en este momento, en la parte complementaria, las selecciones de Croacia y Dinamarca están empatadas a un gol. Del que gane de ese compromiso será el que se enfrente ante la selección de Rusia. Y con el equipo mexicano el día de hoy, bueno, antes de hablar del equipo mexicano, platicamos primero del rival, será la selección de Brasil, el conjunto dirigido por Tite, que tiene dudas todavía de cara al compromiso de mañana a las 9 de la mañana. El conjunto mexicano se enfrenta a la pentacampeona del mundo y el técnico brasileño todavía tiene una última duda, saber si podrá utilizar o no al defensa Marcelo, al hombre que usted ve en la imagen de espaldas, todavía no está al 100%, después de 5 días sin actividad. Y es que en el último encuentro de la fase de grupos ante Serbia, apenas a los 10 minutos de encuentro, le decía, salió de cambio por molestias en la espalda, por temas de postura en el descanso, fue que se lesionó este futbolista, pero Tite, el técnico, no tiene todavía plena confianza en utilizarlo en el duelo ante la selección mexicana porque no ha tenido la suficiente actividad. Tite informó que en todo caso de que no sea el defensa del Real Madrid el que aparezca como titular, sería el zurdo del Atlético de Madrid, Felipe Luis, quien aparezca en la lateral de la izquierda en el encuentro de este lunes a las 9 de la mañana enfrentando el conjunto nacional. Y en lo referente, por supuesto, a una gran cantidad de mexicanos que están llegando ya a la ciudad de Samara, una ciudad que se encuentra a 1,000 kilómetros de distancia de la capital moscovita, pero aún así se esperan varios miles de mexicanos de cara a este importante compromiso. Así que, bueno, pues, por supuesto, con el ánimo por los cielos y esperando desde luego también poder consumar y ver al equipo mexicano lograr esta importante victoria de la cual ya hablábamos, no podemos descartar una sorpresa en el equipo mexicano enfrentando a esta selección de Brasil. Y bueno, pues cientos de mexicanos que están llegando a esta ciudad de Samara, desde luego esperando que el equipo mexicano logre la hombrada, derrotar a la campeona del mundo en 5 ocasiones anteriores de la selección de Brasil. Esto dicen los aficionados mexicanos que están llegando a esta lejana ciudad que se encuentra al sur de Moscú, donde quizá no en gran cantidad, como ocurrió en el primer encuentro, donde se hablaba de 45 mil aficionados mexicanos, una cantidad mucho más baja de compatriotas en esta ciudad de Samara, pero desde luego con la intención y con el buen ánimo de que México logre avanzar a cuartos de final. Con experiencia que vienen a competir, va a ser un partido difícil y Brasil no la va a tener fácil.
Claro, me parece que es un partido complicado. Me parece que Brasil, como lo dice, 5 Copas del Mundo, evidentemente puede ser el rival a vencer en esta Copa del Mundo, pero me parece que México tiene una oportunidad en el aspecto que México le juega muy bien a Brasil. México le ganó en las Olimpiadas, le ganó la medalla de oro, entonces me parece que puede ser una buena oportunidad para que México dé ese salto de calidad y pues pueda pasar al quinto partido del que tanto todos los aficionados anhelamos. Mira, la verdad es que me parece un juego muy complicado, sin embargo, como bien dice Chicharito, imaginamos cosas chingonas, entonces tenemos que ganar. Ya se fue Messi, ya se fue Cristiano y ahora vamos por Neymar. Pese a que habrá una gran cantidad de aficionados mexicanos en la Arena Samara, no serán mayoría, decíamos, dicho inmueble para este lunes, cuando México busque hacer historia al tratar de alcanzar el famoso quinto partido en Copas del Mundo después de 32 años de no superar la ronda de octavos de final. Han sido en 6 mundiales, 6 Copas del Mundo, donde México en esta instancia termina resignando su participación. Ya escuchábamos lo que opina la afición mexicana allá en Samara, donde cómo se han ido poco a poco las figuras. Y es que el día de ayer la selección de Portugal terminó eliminada ante una potente máquina uruguaya. Derrota de 2-1 la del conjunto charrúa, que tiene en su tercer proceso mundialista con el mismo técnico, Oscar Washington Tavares, el maestro charrúa, que así se dio esta victoria y Cristiano Ronaldo quedó fuera de la Copa del Mundo. Uruguay clasificó el sábado a cuartos de final al derrotar 2-1 al Portugal de Cristiano Ronaldo, que quedó eliminado. Un enorme Edinson Cavani tardó solo 7 minutos en abrir el marcador tras un pase de Luis Suárez. Pero la vigente campeona de Europa no iba a dejar así las cosas y Pepe igualó de cabeza al inicio de la segunda parte. Con el partido más abierto que nunca, a los 62 minutos apareció de nuevo la magia de un Cavani desatado para poner el 2-1 definitivo. El héroe de la noche en Sochi no pudo, sin embargo, terminar el partido por una lesión que genera preocupación de cara a la próxima cita mundialista celeste. Con Cristiano fuera del Mundial, Uruguay se medirá ahora con la peligrosa Francia en los cuartos, que se disputarán el próximo viernes en Nizhny Novgorod. Y no nada más, Cristiano Ronaldo fue el único futbolista de gran trascendencia del cual se esperaban grandes cosas en este Mundial y que ya quedó fuera. Lionel Messi, con toda la selección de Argentina, también fue eliminada ante la selección de Francia. Francia se metió en los cuartos de final de Rusia al vencer 4-3 a la actual vicecampeona Argentina el sábado en Kazán. Antoine Griezmann de penal a los 13 minutos, Benjamin Pavard y Kylian Mbappé con doblete marcaron para los Bleus. En la albiceleste convirtieron Ángel Di María, Gabriel Mercado y Sergio Agüero, pero no fue suficiente para derrotar a una Francia que demostró por qué es una de las candidatas a la Copa. Con este resultado los argentinos deben volver a casa y el sueño del astro Lionel Messi de ganar una Copa del Mundo volvió a quedar sepultado, tal vez para siempre. Damos vuelta a la página de información de la Copa del Mundo. En temas locales, el día de ayer se llevó a cabo el clásico a puerta cerrada de corte amistoso entre Guadalajara y los rojinegros del Atlas. Nada favorable el resultado para el conjunto del Zorro. 5-0 terminó este encuentro celebrado en la cancha del Estadio Jalisco, le decíamos a puerta cerrada por disposiciones administrativas que se realiza este duelo. Fue Alan Pulido el hombre en poner en ventaja al conjunto rojiblanco con un disparo desde las afueras del área, el minuto 16. Posteriormente, a través del penal, Pulido marcó el segundo tanto. Ángel Saldívar convirtió el tercer gol de este compromiso. Edgardo Marín en un remate marcó el cuarto y el quinto tanto. El joven José Juan Macías se encargó de ponerle el quinto a la cuenta. El equipo rojinegro, estamos hablando ya de que le faltan 20 días para el arranque del torneo Apertura 2018 y es preocupante que le hayan pasado por encima de esta manera con el equipo rojiblanco, que de la mano de José Saturnino Cardoso intenta cada vez más tratar de adaptarse a la idea futbolística del técnico guaraní. De entrada ya suma 2 victorias en lo que va de su pretemporada, derrotaron a Leones Negros y ayer lo hicieron ante este cuadro de los rojinegros del Atlas, que no encontró simplemente la brújula.
Así que de esta manera, bueno, informándole que continúa el compromiso entre Croacia y Dinamarca, empatados a un gol en la búsqueda de su boleto a los cuartos de final. El ganador de esta llave, ya lo decíamos, estará enfrentando al conjunto de Rusia. Lo más importante en materia deportiva, por supuesto, sin dejar de invitarle, sino emitir su sufragio, que lo haga. Todavía quedan algunas horas. Pásale bien. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz domingo. Hasta la próxima. Estás bien.